La iniciativa Talent Hub la encuentro muy interesante. De hecho, bueno, nosotros es el primer año que participamos y seguro que participaremos más porque es una buena manera de poder conocer de primera mano cada uno de los candidatos, ¿no? Creo que es mucho más cercano y también por su parte tienen la oportunidad de poder explicar pues, quiénes son y qué pueden ofrecer a la compañía, así que muy, muy positivo. Me parece que el hecho de poder unir empresa con estudiantes en el cual están buscando una salida profesional es algo que también que merece mucho la pena y que creo que todas las empresas debemos aprovechar estos tipos de eventos para poder reclutar al mejor talento. Me está sorprendiendo mucho la calidad de los candidatos que estamos entrevistando, ¿no? Más allá de la experiencia que tengan, sobre todo lo que nos está encajando mucho para nuestra compañía son las competencias y la actitud, ¿no? Todos vienen con muchísimas ganas de aprender, de aportar, con ideas para aportar en el mundo empresarial. Así que, por supuesto, estoy convencida de que van a salir buenas relaciones de aquí. Siempre es una sorpresa venir aquí y encontrarse las ganas, las motivaciones que tienen los candidatos y los, bueno, en este caso los estudiantes de los diferentes másteres que el IL3 proporciona. Y la verdad que súper bien preparados, con amplios conocimientos tanto del sector de gran consumo como otros sectores, y la verdad que ostras, es un acierto. En dos minutos lo que te permite es tener cuatro pinceladas de qué busca esa persona, qué experiencia tiene, qué estudios tiene y sobre todo poder transmitir las expectativas que tiene de una empresa, ¿no? Para mí este evento ha sido una experiencia única. Nunca había participado en un Speed Networking y para mí ha sido un proyecto muy importante como estudiante porque he tenido la oportunidad de entrevistarme con empresas de gran importancia a nivel internacional. Han sido solamente dos minutos los que hemos tenido para hablar con cada empresa, pero creo que han sido suficientes para, en mi caso, venderme y conseguir en un futuro una entrevista laboral con estas empresas. Esta iniciativa, la realidad es que me pareció muy interesante. Para mí, siendo argentina, siendo extranjera, te da la posibilidad de contactar con 11 empresas que son de primera línea y dejarles tu contacto, que ellos te den su tarjeta y que te puede generar una entrevista futura, que de otra manera no tendría forma de llegar, lo cual me parece que es muy, muy enriquecedora. Bueno, me llevo como experiencia una sensación agradable, salí más confiado de ahí, tengo más confianza para futuras entrevistas de cara al futuro. Considero que los dos minutos fueron suficientes para darme a conocer de una manera breve y sencilla, explicar quién soy, qué hago y a qué me dedico y dónde quisiera estar en el futuro.